Dialogar y vincular historia de la iglesia, espiritualidad cristiana y la pastoral, la praxis de la iglesia, especialmente la catequesis, es el desafío que tiene este curso, coordinado y dirigido por el Padre Carlos Ponza, sacerdote de una vasta trayectoria, especialista en historia de la iglesia y en espiritualidad. Dios quiera que nos embarquemos en esta aventura juntos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. María, Madre de la Iglesia. Bien, eh, la clase que vamos a desarrollar hoy en dos momentos, eh, habiendo hablado en la última clase sobre algunas características de la espiritualidad en el medioevo y sobre todo en la época eh, cumbre del medioevo, eh, hemos, nos hemos detenido en la figura de San Francisco de Asís y Santo Domingo. Bien, eh, hoy vamos a ir pasando dentro del medioevo todavía, como los autores, digamos, a nivel de historia, tanto de historia de la iglesia como de historia en general, denominan la Alta Edad Media, que es como el periodo de una cierta mmm, finalización. Ustedes saben, ya se lo he repetido, que no es que alguien se pone de acuerdo para decir hasta acá llegó la Edad Media, sino que se van percibiendo ciertos rasgos que indican que un cambio de época va aconteciendo. Y en este periodo de la Alta Edad Media, para que nos ubiquemos entonces alrededor del 1300, eh, vamos a encontrar una serie de autores. Eh, yo les voy a decir, de autores espirituales, yo les voy a decir dos palabritas de algunos que me parecen este, que vale la pena mencionar. Al, algunos de ellos no son tan conocidos, pero al citarlos ustedes pueden luego ir a internet o pueden ir a algún libro y detenerse y leer más particularmente porque han influido mucho en la historia de la espiritualidad cristiana, aunque no sean tan conocidos para nosotros. No quiere decir que no hayan sido muy importantes. Eh, la primera figura que voy, sí, ya es más, más conocida eh, y que voy a citar, mencionar, es Santa Catalina de Siena. ¿Mm? Santa Catalina de Siena que eh, pese a todo lo que por ahí uno puede hacerse una idea, Santa Catalina eh, no era una monja, no era una monja, era una laica, una laica que eh, desde pequeña se había identificado fuertemente con la espiritualidad dominicana. Ustedes recordarán que en la clase anterior yo dije que tanto los franciscanos, y los dominicos eh, crearon una rama para los laicos, que son los conocidos como los terciarios franciscanos, terciarios. Son laicos que adherían a este espíritu. Bien, Catalina de Siena una gran mística de este periodo, ella de muy pequeña sintió un llamado a la entrega total de su corazón y de su vida a Dios. Y de hecho eh, vivió eh, prácticamente, diríamos, recluida en una vida de recogimiento, eh, de, de oración en su propia familia. Eh, pero en otro momento de la vida, eh, Catalina siente una invitación del Espíritu de Dios a salir a predicar. No nos olvidemos, ya lo dije, que eh, la espiritualidad dominicana tiene como rasgo la predicación. Claro, cuando uno dice predicación, está pensando, y mucho más en aquella época, en un sacerdote. Pero acá nos vamos a encontrar un fenómeno muy particular y un tanto, entre comillas, escandaloso en el sentido de inusual, poco común, porque porque es una mujer. Una mujer y una mujer muy joven que sale a predicar, a evangelizar al estilo como lo quería Santo Domingo que ya había muerto lógicamente en esta época, que era hablar de Dios, invitar a, a la conversión en las plazas. Recordarán ustedes que hemos hablado que una de las características de los órdenes mendicantes era salir a predicar por las ciudades y los lugares donde la gente estaba. Hoy diríamos en los centros comerciales, en los centros de la vida urbana, las plazas. Y allí Catalina... Habla y habla con tal pasión, con tal pasión de Cristo, eh, que arrastra, en el sentido positivo y evangélico, a centenares de hombres y mujeres a la conversión. Hay un detalle que los eh, historiadores señalan, ¿no? Eh, dominicos fundamentalmente que la acompañaban a ella, que eran sus directores espirituales, sus confesores y demás, la acompañaban en estas salidas a la predicación. Ella hablaba, se ponía a hablar y conmovía ver cómo no alcanzaban estos 10, 15 curas eh, religiosos que la acompañaban para confesar a, las, a los centenares de personas que pedían este, reconciliación. Y siendo ella muy jovencita, eh, le llamaban así mamá, mamá Caterina, eh, eh, madre. Y le llamaban madre porque realmente era una madre espiritual para cada uno de ellos. Y a Catalina le toca vivir en una etapa muy crítica y difícil de la iglesia no me puedo eh, desviar hacia ese tema, en un momento donde por conflictos internos de la iglesia hay simultáneamente dos papas. Eh, y con no la figura de un papa y un antipapa, que eso ya existió en otros momentos de la historia, sino que eh, cardenales que habían elegido a uno, por problemas políticos y, y lo que fuera, eh, eligieron a otro, prácticamente las, los mismos cardenales. Y por lo tanto esto creaba la confusión cuál era el verdadero papa. Y sobre todo eh, la división y la fragmentación dentro de la iglesia. Porque algunos eh, aceptaban a este, este a otro y demás. Y Catalina vive este drama de la fragmentación, la división interna de la iglesia. Una mujer apasionada por Dios. En ella al final de su vida, porque va a morir muy joven, a los 33 años de edad, eh, Catalina que había vivido experiencias místicas muy fuertes con Jesús. Ya les voy a van a poder leer un texto cuando el Señor una vez le dice a Catalina, Catalina Tú me has entregado tu corazón, ahora yo te entrego el mío. Y hay una, una experiencia eh, mística entre Jesús y Catalina de este como intercambio de corazones, porque es la experiencia en el fondo de la esponsalidad, eh, de una unión con Jesús muy fuerte. Catalina había aprendido en la contemplación, y así se lo va a eh, transmitir a sus seguidores, a sus discípulos y demás, una mujercita muy joven que siempre fue analfabeta. No sabía leer ni escribir, doctora de la iglesia donde ella transmitía desde su experiencia de Dios esto, esto que el Señor le había mostrado y enseñado, y así nos ha llegado hasta nuestros días una de las eh, obras más importantes de Catalina, además de sus cartas y demás al Papa, eh, una de las obras llamada el diálogo. ¿eh? Son los diálogos de, de Dios con Catalina, de Catalina con Dios, una obra eh, cumbre dentro de la... Eh, historia de la espiritualidad cristiana. Y digo, en una de las enseñanzas de, de Catalina es, eh, le dice a una, mm, eh, así como ella, una laica que quería vivir una vida de, de perfección, eh, una vida de seguimiento fuerte de Jesús, dice, en tu corazón tienes que edificar como dos piezas, dos piezas. En una pieza... En una habitación eh, tienes que construir el conocimiento de tu propia nada, de tu pecado, de tus límites, de tu maldad. Y en la otra pieza, muy unida a esta, el conocimiento, la experiencia del amor infinito de Dios, su amor, su bondad, su gracia. Y dice Catalina, no quieras colocar una piedra, hoy diríamos un ladrillo, no quieras colocar un ladrillo en una pieza sin colocar simultáneamente un ladrillo en la otra. Porque si solo edificaras en el conocimiento de tu pecado, de tu maldad, de tu miseria, podrías terminar en la desesperación. Pero si solo construyeras en el conocimiento del amor y la bondad de Dios infinita, podrías terminar en la presunción. ¿No? O sea, sí, yo soy pecador, soy malo, pero pongo el ladrillo en otro lado, pero Dios me ama, me acepta, me sostiene. Dios me ama, me sostiene, me quiere, sí, pero eso es siempre infinitamente gratuito. Porque su amor hacia mí, que es tan grande y tan fuerte, es el amor a mi persona que no dejo de ser un pecador, siempre necesitado de conversión, ¿no? Es como el llamado a algo que algunos autores espirituales posteriormente desarrollarán, este llamado al equilibrio, ¿no? A no irse para un lado que podría ser, eh, me, me creo siempre, estoy en la justa, todo lo hago bien, Dios me quiere, no me tengo que arrepentir de nada, yo estoy bien, estoy bien así, etcétera, etcétera, o eh, todo lo hago mal, no sirvo para nada, eh, soy una porquería, etcétera, y que termino en, en la tristeza, en la angustia, bien, este, este llamado como al equilibrio, ¿no? Por eso el Señor... En uno de esos diálogos le dirá a Catalina: Catalina, tú eres la que no eres. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Tú eres la que no eres. Y le decía: Catalina va a terminar sus días eh, yéndose a Roma para orar en la tumba de San Pedro por la unidad de la iglesia y por eh, distintos motivos. Bueno, este cosa que ha pasado muchas veces en la historia de algunos santos en la vida de la Iglesia. Eh, los frailes que la acompañaban tuvieron que volverse, la otra gente este tuvo que ir. La cuestión es que Catalina eh, termina viviendo sola, vive como una especie de abandono, ella tan seguida, tan querida, tan admirada, eh, termina sus días sola allí en Roma, eh, pero escribe hermosamente esto, ¿no? Si ustedes ven que me muero, sepan que la razón por la que muero es porque muero de amor por la iglesia. Muero de amor por la iglesia. Bien, el Papa Pablo VI eh, la declaró doctora de la iglesia. Junto con eh, Santa Teresa de Jesús. Fueron las dos primeras doctoras de la iglesia, hoy ya tenemos otras. Bien, otros autores que menciono en este periodo del 1300: eh, un autor eh, dominico llamado el Maestro Eckhart. Maestro Eckhart, un autor eh, que de, de vivencias y de profundidad espiritual muy grande, no tan fácil a veces. Para los que no tenemos tanto conocimiento de, de, su, de su teología, por ahí se nos puede hacer un poquito complicado, pero es entender este misterio de Dios que habita y transforma desde lo hondo el alma humana, la transformación del alma en Dios, eso va a, a decir, ¿no? Desde la nada de nuestro corazón, en la cual y desde la cual Dios quiere triunfar, habitar y hablar. Y el maestro Eckhart, junto con otros autores, que se los menciono, Riesbrock y Tauler, o Taulero, del cual muchos ha hablado en estos últimos años, Ansel Grimm, porque eh, es un autor taulero, Riesbrock, Eckhart, son eh, autores espirituales alemanes. Y esta, esta corriente de autores independientes, porque no es que cada uno dice lo mismo, no digo, son autores independientes que hablan de temas espirituales muy hondos, ubicados en la zona del de Rin de Alemania, Río Rin, eh, es conocido, ustedes lo pueden buscar en, en, en algunos libros o diccionarios de espiritualidad o internet, como la espiritualidad renana. Renana de Rin, ¿eh? o espiritualidad del Rin. Eh, son autores que eh, al hacer espiritualidad también hacen como una profunda reflexión sobre el ser de Dios, la nada del corazón humano, la transformación del alma, el corazón. Bien, y, y hay un libro, que sí lo menciono aquí en este momento, de un autor anónimo, eh, un libro de, de, escrito en Inglaterra, en la Inglaterra del 1300, un libro que va a ejercer eh, influencia, sobre todo lo mencionaré cuando hablemos en otra clase eh, de San Juan de la Cruz, eh, porque... Esto es en el 1300, San Juan de la Cruz en el 1500, este libro eh, famoso llamado La nube del no saber. Así se llama. La nube del no saber. ¿Y a qué se refiere esta, este autor? Eh, tiene como fondo algo que ya había sido mencionado por un gran padre de la iglesia que había sido este san gregorio de niza cuando san gregorio de niza eh, evoca el episodio de moisés recuerdan ustedes moisés que sube al monte sinaí para encontrarse con dios cuando Moisés, dice el libro del Éxodo, Moisés sube al monte para encontrarse con Dios, el monte estaba cubierto de nube. Y allí en el monte, Moisés rodeado de esta nube no clara, Moisés realiza la experiencia de encuentro con Dios fuerte. Y esto sirvió a Gregorio de Niza en el siglo IV, en su obra llamada La vida de Moisés, y es retomado en este autor, en la nube del no saber, esto, que no siempre la experiencia que el alma hace de Dios es luminosa y clara, sino que la experiencia que hacemos de Dios a veces es entrando en la nube, no de entender, sino de creer y amar. Porque no se trata de entender. Los caminos de Dios son misteriosos. La voluntad de Dios no siempre es clara. Pensemos en la escena de Jesús en el huerto de Getsemaní, el momento de oscuridad, símbolo este, bíblico y también patrístico que magistralmente luego Juan de la Cruz eh, desarrollará en la noche, Por lo y la subida al monte Carmelo, y la noche. Pero eh, adelanto simplemente esto, que me parece muy, muy lindo y muy, muy importante también en, en la vida común de cualquier cristiano y no solamente de los grandes místicos. ¿no? Eh, no siempre nuestros encuentros con Dios es cuando la tengo clara, cuando lo veo bien, cuando capto todo, sino que cuando nos visita la noche del dolor, la noche del fracaso, de la soledad, de las pruebas. ¿Es posible hacer encuentros con Dios desde esa situación? Sí. Si miramos a Jesús. El encuentro fuerte de Jesús en la noche. Porque en la noche, y no estoy hablando de la noche del pecado, no estoy hablando de la noche del mal, del pecado, sino en la oscuridad del corazón que por allí no entiende, pero... Acepta y se une desde la fe con Dios, allí en esa noche también Dios está. Por eso el título que sabiamente elige este autor, ¿no? La noche del no saber, perdón, la nube del no saber, no es sabiendo, sino amando. Y dos palabritas, eh, porque en este periodo. Aparecen mujeres místicas muy importantes, que si alguna vez encuentran un librito o leen algún artículo en internet o lo que fuera, algunas de ellas, para, voy a poner solamente, voy a citar solamente una de los Países Bajos, de la zona de Flandes, como se llamaba en aquella época, hoy podría, sería Bélgica, la Bélgica actual, eh, una autora conocida llamada. Hadewitch de Amberes, ¿eh? Bélgica, Holanda, que estaban unidas, eran los países. Hadewitch de Amberes, una gran mística de este periodo, y otra gran mística inglesa eh, que se ha eh, dado a conocer con más fuerza en estos últimos tiempos, llamada Juliana de Norwich. Juliana de Norwich donde en esos encuentros fuertes con Dios, el Señor siempre le repite, eh, no te aflijas, todo terminará bien, no entres en pánico, yo estoy, aunque no entiendas, aunque no veas cómo, tranquila, todo terminará bien, porque Dios siempre está.